Bienvenidos al programa especial de Somos Toros. Ya pasaron las posadas, ya se abrieron los regalitos de Navidad, así que hoy le vamos a hacer una entrega llena de melancolía, de alegría y sobre todo material seleccionado de lo mejor de este 2017. ¿Qué le parece si iniciamos con lo que tienen la producción para todos nosotros? Así es, hemos trabajado muy fuerte, la verdad. Es un equipo con mucha química. Cada quien ha hecho su trabajo a lo largo de la temporada. Tenemos esa espinita clavada de la final del año pasado. Esto no se ha acabado, seguimos. Un saludo a todos ustedes en casa, a mi familia en especial. Los amo, los quiero mucho. Mis papás en casa, mis hermanos, todos, toda la fanaticada, en serio, que han sido lo mejor de esta temporada. Sabemos que Puebla es un equipo muy fuerte, ¿no? Duro, pelea, igual que Monterrey. Hay que darle crédito al oponente siempre. Pero contento, ¿no? Contento con la victoria de hoy, con el campeonato. Y eso es. Sí, unos grandes equipos y creo que pues eso fue la clave, ganarle a ellos para estar aquí, como le digo, y pues unos grandes equipos, mi respeto para ellos. Así es, hermano, ya lo dijiste, nada como sabor de la victoria. Se ha trabajado duro desde marzo, desde febrero, disculpa, pero aún falta uno más, Dios mediante. Pues la afición sabe que yo soy el jugador número 10, sin ellos no somos los Toros de Tijuana. Sí, así es, la verdad, o sea, no hay nada más bonito que festejar aquí en nuestra casa, ganar aquí en frente de toda esta afición y pues nos sentimos muy contentos, la verdad. Sí, o sea, y lo hemos visto también en las redes sociales y todo, o sea, ellos estaban al tanto de nosotros cuando estábamos en Monterrey y aquí ver que el estadio estaba lleno hasta el último out, es un sentimiento muy bonito. Sí, sí, pues la verdad es algo que ya hemos estado esperando, pero de la afición, o sea, muy agradecidos con ellos y sabemos que van a seguir al 100 así, igual apoyándonos hasta el final. No, feliz, gracias a Dios, la verdad que se trabajó muy fuerte, los muchachos trabajaron muy fuerte, nuestra directiva ha trabajado muy duro, ha tenido fe en todos nosotros, la afición, nuestra familia, toda la gente que está colaborando con nosotros, pues, la verdad que aquí es donde nosotros lo más que tenemos que agradecer, que primeramente a todos y disfrutarlo, son momentos que hay que disfrutarlo y ahora que nada pensar en ahora en los cuatro juegos para con Puebla. Nada como hoy, una gran celebración, sabemos que falta por hacer, pero hoy por hoy el equipo en el área deportiva hizo un excelente trabajo, la afición ahí está y en la parte que corresponde a la administración, al equipo que hace posible que Toros de Tijuana tenga una gran casa como es el Gambar. También nuestro reconocimiento a ustedes, que en los medios, en Toro Network, han informado a todos los aficionados de lo que pasa. La verdad, muy contentos. Este es un paso más y vamos por lo que sigue. La armonía entre los toros, los aficionados que no han dejado de estarnos apoyando y que se han notado y ha sido la inspiración para seguir adelante cada día jugando y ganando más juegos. Vamos aquí a entrevistar a uno de mis compañeros aquí que le hemos estado dando clases de español. Vamos a ver cómo va. ¿Qué onda, Corri? ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Muy bien, el caballón, mi compa, my boy right here. Yeah, todo bien. Hey, ¿cómo va tu español, tus clases de español? ¿Todo bien? Yeah, mi español es muy bueno. ¿Nada más? No más, hey. ¿Y cómo te sientes hoy? Sí. Bueno, pues esas son las palabras del señor Corri Brown. A wee wee. A wee wee. Gracias. Wow. Mira aquí. A ver, ahora aquí vamos con la gallinota. ¿Qué onda? ¿Cómo van tus clases de español? Sí. ¿Cómo va el español tuyo? ¿Tuyo?
El tuyo. La gallinota. Tu español, how's your Spanish? Mi español es... es malo. Es así, sí. Mucho malo. No, pero ya va mejorando más que el año pasado. More than... Sí, sí. Sí. ¿Y cómo te sientes hoy? Ganar. We're gonna win. Nosotros ganar. Nosotros ganamos. Así es. Sí, sí. Ahí están, ahí están las grandes palabras de la gallinota. Bueno, pues a los dos, de una vez ya que los tenemos aquí. Bueno, le voy a preguntar la primera pregunta a él aquí, a mi former troyano de la Universidad de USC. Fight on, baby. Entonces, ¿cómo está tu español? Oh, es mucho, muy mejor, mejor. Sí. Hablo todo lo de español. ¿Ya ve? Ya, ya, ahí lo tienen, ahí lo hablan. Vamos a preguntarle a Lee qué es lo que piensa de cómo habla aquí Hank con su español. Y yo creo que su español está muy malo, tiene 3 años aquí y debería hablar mucho mejor que eso. Bueno, pues sí. Ahí son dos opiniones diferentes. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Today we're gonna come out and we're gonna play good and we're gonna win. En español, por favor. Ganamos hoy. Okay, tú. Nos sentimos. En inglés o en italiano. O en portugués o en italiano. Io penso che siamo molto rilassati. Abbiamo vinto le prime due partite in casa e abbiamo perso le prime due qua, ma credo che non sia un problema grosso e credo che oggi saremo vincitori. En las palabras de Lee dijo que hoy vamos a tener muy buen día. ¿Serio, eh? Sobre, sí, muy serio también. Gracias por continuar con nosotros y sin duda ha sido una temporada histórica para el Club Toros de Tijuana. ¿Qué le parece si seguimos disfrutando de este programa especial? Aquí está Robles, el hombre del destino para los Toros será... El pelotero que está en su campaña de retiro recibió un muy merecido homenaje allá en Oaxaca. Ahí jugó 4 años, ahí nació su hija mayor. Ríos con recta, Robles le dio en la cara la bola. El juego se va a terminar. Y Robles decide, sí, al retachar la bola en la barda, el rayo cayó 2 veces en el mismo lugar. Sí, contento. Agradecerle a toda la afición por haberse quedado hasta estas últimas entradas. Y pues, ¿qué más puedo decir, verdad? Agradecido con Dios. Le dedico esto de los últimos batazos a toda mi familia que me están viendo. What's up, guys? That means cabeza para arriba. Yeah, but ¿listo? Say, aguas, aguas. Hola. Hola, Mark, ¿cómo estás hoy? Oh, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ay. Oye, tengo una pregunta para ti. Okay. ¿Cuál era? ¿Cómo van tus clases de español? ¿Cómo van tus clases de español? Well, yo... ¿En español? Sí. Negro, sácate de aquí, negro. Sí, yo tengo... Muchas maestras. Get it? Sácate. Sácate de aquí. Recording. That was good. Hey. Put that online. That was good.
sáquete de aquí, ¿get it? Sí, yo tengo muchos maestros. Todos mis equipos. ¿Cómo van tus clases en español? How are they going? I know. And I'm trying to explain. I got a lot of good teachers that are... Let me explain in Spanish. Okay. Beep. Okay. Take two. Dale. Okay. Mi cuñado, negro, porque mi novia es su abuela. Take three. Okay. Los presentamos, los encontramos aquí con Mark Serrano el día de hoy. Relevo de los pitch. Okay, take four. Let's go. Boom. Los encontramos con Mark Serrano aquí. Mark, ¿cómo van las clases de español? Ay, muy bien. Sí, yo tengo muchos maestros, todos mis equipos, y todos los días solo hablar conmigo en español. Muy bien. Y por yo es muy difícil, pero cada día mejorando. Ok. Y el día de hoy, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Mi brazo es muy bien. ¿Cómo se dice? Mi mental. ¿Tu mente, tu cerebro? Mi mente es muy bien. ¿Y tú, cómo te sientes? Yo me siento muy bien, pero yo soy el reportero, tú sí, no. Sí, sí, pero ¿posible tú pichas hoy? No. No, ¿por qué no? Porque no. El juego de hoy es muy importante, ¿sí? Sí, sí, es muy importante. ¿Y por qué no pichas? Porque no me toca hoy a mí. Pero gracias, de repente le dices a Mere algo y me mete ahí. Viene a continuación, dos out en el noveno capítulo. Suelta hacia el plato un batazo en línea. Lo consiguió Manny Barreda. Juego sin hit ni carrera. ¿Te sientes? No, me siento muy contento, ¿verdad? Poder compartir esto con la gente que me quiere, mi familia. Me siento muy contento. Bueno, una noche especial aquí en la frontera. Digo, ya les había tocado, ¿no? Pero aquí en Tijuana, una fecha histórica para todos nosotros. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, muy feliz por el otro logro que tuvo en su carrera. Oye, y bueno, el nervio, ¿no? Él sabe lo que hace en la loma, pero ustedes viviéndolo a la emoción al triple. Sí, estamos temblando, rezando de que sí, ya que se termine para que pueda tener otro sin hit. Perfecto, pues muchas felicidades y los dejamos con más de la celebración. Yo tengo viendo béisbol toda una vida y la verdad que es... muy emocionante verlo en alguien en el cual uno creyó. Manny tuvo que sufrir un castigo para llegar a Toros, ¿no? Nosotros siempre hemos creído en él y él ha creído en la organización, y la verdad es que es muy emocionante lo que acaba de suceder, porque hay una comunión entre el jugador y la organización. Y él ha venido de menos a más, porque él no tuvo la oportunidad de tener el entrenamiento en Tucson con nosotros. Él tuvo que ir a un entrenamiento con la organización de Atlanta. Y entonces su entrenamiento con nosotros fue el mes de abril y el mes de mayo. O sea, él ha venido de menos a más. Entonces, y además es, en la Liga de Invierno tiró otro juego sin hit, ¿no? De veras que mis respetos para los que saben lo que significa... lo que acaba de hacer Manny, o sea, acaba de ser algo histórico para la franquicia de Toros de Tijuana. Y bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Una gran entrada, todos los aficionados de pie, una gran ovación. ¿Podría describirnos en palabras cómo se siente? No, miren, la afición se cocina aparte, ¿no? Y a mí cuando me dicen, oye, ¿qué sentiste que ganaran Toros? Eso es importante, pero lo más importante es cuando veo el estadio lleno, la gente divirtiéndose. Eso para mí es lo más importante, porque ese es el objetivo de Toros, ¿no? Que nuestra gente venga a divertirse, ¿no? Así que
eso, imagínense, ahora sí que tuvimos el cuadro completo, la gente divirtiéndose y en lo deportivo un sin carrera, ¿no? En el día del aficionado. En el día del aficionado además, ¿no? Momento de hacer nuestra segunda pausa, pero no se despegue, seguimos con más de Somos Toros. Qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos recordando los mejores momentos de la temporada 2017. Gracias por estar con nosotros. Año inolvidable, ¿no? No va a ser el primero, eso te aseguro, ¿no? Tenemos un equipazo, ¿no? No hay palabras para describir lo que es la unión de este equipo. Y súper contento, ¿no? Viviendo el momento ahorita con todo aquí con mi mamá. Así es un equipo con gran corazón. Tenemos demasiada química, todos dedicados todos los días. Y pues bueno, aquí están los resultados, es el objetivo que teníamos, como tú dices, y aquí estamos. Una cosa hermosa, creo que habla volúmenes de que lo que acabamos de hacer hoy, no nomás hoy, pero todo el año, habla volúmenes de nuestros compañeros que tenemos, una cosa hermosa. Sí. De verdad, mejor no pudo haber sido el final de mi carrera, ¿verdad? Le agradezco a todos mis compañeros que me regalan este campeonato, y no nomás a mí, sino a toda la afición que ya mereció un campeonato, a la directiva que se esforzó por armar un gran grupo, y ahí está el resultado, un campeonato para todos ustedes. Muchas gracias. Yeah, we're super happy for each other. It was a great team effort all year, and like I said earlier, we couldn't be happier to be part of the same team. We've been the same team all year, we've had each other's backs all year, and it paid off today. Yeah, we worked hard from day one to get this, and we were all on the same page from day one of spring training and come and get this championship, and we achieved it, man. It feels great. We're champion, man. We're champions. We're about to celebrate, pop some bottles. Heck of a job by the pitchers and the hitters. I mean, we did it. We did it. We're super excited. It's, you know, a wee-wee worldwide. Wee-wee. It's an unbelievable team. You know, the fact that our front office, you know, had faith to keep the same group of guys all year means a lot. And, you know, I think that's why we were to become champions, not just the talent, but the group of guys we have. You know, it's a special group, and it's an unbelievable season. As you can see, you know, not just today, but all year, we had a lot of fun. And, you know, I think that's why we were able to come together and play well. It means a lot. You know, like I said, the fans at home, best fans in the world, I love them. And thank you for everything, and it's a very special moment. Así es, bien merecido, la verdad. Todo el mundo trabajó fuerte. El campeonato, la verdad, no puedo explicar, contento. Sobre todo, la verdad, es para la gente de Tijuana, la afición se lo merece. La directiva, el dueño, la verdad, ha puesto mucho empeño en esto. Le quiero dar las gracias a la organización de Toros desde que me abrieron la puerta. Me abrieron la puerta de estar aquí. Y pues que imagínate qué tan contento puedo estar después de que me abren la puerta y crean en mí. Y gracias a Dios, pues los ayudé a quedar campeones. Es el trabajo de los últimos 4 años, no es casualidad, no es que el béisbol nos dio, o sea, se vio durante la temporada, y contentos por el resultado, contentos por todo el equipo, contentos por la oficina, contentos por la afición, contentos por todos lados. Creo que esa ha sido la clave todo el año, esa química, esa unión que hemos tenido, esa vibra que se sintió positiva todo el tiempo, el momento difícil que tuvimos en la temporada, hay que reconocerlo, pudimos salir a camino, a la gerencia de Toros que no hizo ningunos cambios, sabe que es difícil en esta liga, sobre todo con los extranjeros. Y de verdad que se ve el resultado, la diferencia creo que fue esa. La afición sabe que ellos son el jugador número 10, sin ellos no hemos logrado, así que allá vamos, Tijuana. Es la mejor sensación, se los recomiendo a todos. Felices, entre más bañados mejor, es la verdad una manera de poder expresar todo el sacrificio, dedicación de todos los días que todos los toros salen al campo a ganar, a anotar carreras, a sacar outs y para llegar al día de hoy. Sí, pues la verdad muy agradecido. Esta fue nuestra meta desde el día número 1 y pues lo logramos todos en equipo. No, pues la verdad mi mentalidad fue ayudar al equipo a ganar y todo, no nada más en esta serie sino en toda la temporada, pero gracias a Dios se me dieron las cosas y pues la verdad muy agradecido. Es un sentimiento. Yeah! Campeones 2017! Yeah! Let's go! Woo! Fuck yeah!
nos encontramos con uno de los segmentos más gustados de Somos Toros. Esto es el Doble Play. El día de hoy nos acompaña Dustin Martin y Kyle Hankert. Veremos quién en menos de un minuto logra adivinar qué jugador es el que está en su cartita. ¡Comenzamos! Is this player playing in the National League? Yes. Is it a position player? Yes. Is it in the NL West? I don't know. NL West? Yes. Is it San Francisco? No. Is it Arizona? No. Dodgers? No. Padres? Yes. Is he currently on the Padres? Or is this an old baseball card? Yes. Is it Matt Kemp? No. Is it... Is it Alonso? No. Is it... Did he used to play for the Rays? No. position play. He's not currently on the Padres. He is. Oh, he is. how do I get the Padres? Come on. I give up. He's Venezuelan. Bye. Infielder. Three. Nope. Play with the Yankees and the Twins. Nope. Young Jervis Solarte. Are we being serious right now? That's the card that you guys pick? That's the card you guys picked for me? I told you. The only reason I know him is because I played with him. He's good for you. Good job. American League? No. Hey, is he a curtain player? Yeah. Are you playing today? So he's on the National League. Yes. Is he a pitcher? No. Position player? Yes. Is his team color blue? No. Is his team color red? Yes. Is it the Cardinals? No. Is it the Reds? No. I guess that's DH. Is it the Angels? National League. National League. No, how many red? Did you say position player? Yeah. Infielder? No. Outfielder? Yes. Power hitter? Yes. Red team. You said National League. National League. It's not the Rangers? No, National League. What a red team is there? Power hitter, red team. Mike Trout? Natalie! This game's fast, man. I win. I don't know about that. This is a tie. Esto es un empate. Ninguno ganó. At least I had the team. Come on. Bryce Harper. Solarte. Mine was definitely easier. Mine was definitely easier. Ninguno de los dos tenemos aquí un nuevo reto para después, esperando que de alguno de los dos tengamos un ganador. Esto fue el Doble Play para Somos Todos.